para empezar el día. Tuxtla Gutiérrez. Convierte en cárteles del crimen organizado a Chiapas en foco rojo nacional. Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad, alertó que el presente que vive Chiapas es preocupante, esto de cara a la jornada electoral del próximo 2024, y habló incluso de una ingobernabilidad en la entidad. Para el especialista en seguridad, es preocupante la omisión que ha habido de los gobiernos estatales en atender oportunamente esta problemática del crimen organizado. Falta de empleos y la crisis económica de algunas familias ha incrementado hasta un 60% la afluencia de personas que acuden a las casas de empeño. Las personas buscan a través de este rubro contar con recursos económicos para cubrir los gastos básicos en esta temporada decembrina. Empeñan desde alhajas, electrodomésticos, equipos electrónicos, autos, teléfonos celulares, herramientas de trabajo e incluso hasta triciclos. Un año más está por concluir, pero las denuncias en contra de las empresas que proveen servicios básicos a la población como el agua y la luz no tienen solución, pues mientras las cuotas incrementan, la distribución del servicio reduce. Pobladores del municipio de Simojubel denunciaron a su alcalde Gilberto Martínez Andrade, de Extracción Verde, de haber salido a las calles en la cabecera municipal a pasearse en su caballo, valuado en más de $1,000,000, situación que indignó a la sociedad ante las múltiples carencias que se tienen en esta demarcación chiapaneca. El frente frío número 17, en interacción con un canal de baja presión, ocasionará lluvias fuertes en zonas de Chiapas. Por otra parte, el sistema frontal 18 se localiza sobre el noroeste del territorio nacional e interacciona con un canal de baja presión que se extiende sobre el occidente del Golfo de México hasta el sureste del país, ocasionando lluvias y chubascos sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, con lluvias puntuales a fuertes en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.